thank <síntate> Estamos de vuelta al podcast de arquitectura y filosofía que no nos para sequía, no nos para calor sin clima y no nos para el diluvio. No nos para nada. Contra viento <laughs> y marea, por fin, después de tanto tiempo que lo habíamos prometido, un mes después, un poco más, ha estado complicado y... Bien. Basta. Pero estamos de vuelta. el último episodio, que fue el número 30, eh, entrevistamos a Juan Manuel Casas como historiador. Eh, experto, autor en la materia, experto en la historia de la, de la arquitectura en Monterrey, una institución totalmente por sus libros y como, un, como una antesala, una antesala a, a abordar el tema de la arquitectura en Monterrey. Sí, y si alguien no está viendo este episodio antes que el 30, pues que se regresen a ver la primera parte porque va a haber puntos que vamos a tocar. Eh, y pues bueno, comencemos con la historia de Monterrey a través de su arquitectura. ¿por dónde empezamos? Bien, eh, como era un asunto, digamos, como difícil de abarcar histográficamente, yo te había propuesto que podíamos hablar de la modernización de Monterrey, o sea, de la, de la arquitectura del siglo, eh, del siglo XX, uh -huh. ¿sí? Cómo como, como surge la, la arquitectura del siglo XX y cómo esto a la parte también tiene que ver con la modernización de la ciudad, ¿sí? Que esto es, esto es también eh, importante de mencionar. Eh, de manera muy general, podríamos decir que el, el comienzo, al menos historiográficamente, lo se, es la industrialización, es la, lo que hoy en día ya se ha corregido, pero digamos como el gran, el, el gran impacto, el gran auge que tendrá la llegada de las fábricas, ¿sí? Eh, perdón, pero no me he bueno, bueno, concluido. ¿A qué te, bueno, te, te refieres con corregido? Ya, hoy en día dice corregido. Bueno, si quieres adelantar. Ah, no, eh, no, no, no me quiero adelantar nada. ¿Te si quieres, si <laughs> si quieres adelantar un poco? No, no, pues no perdón, adelantamos. Te, te atropellé. Eh, con la llegada este, de las fábricas, eh, de la inversión extranjera, de la, de la inversión nacional, y que esto a la par también tiene que ver con la consolidación del centro de Monterrey y que también esto da lugar a la formación de esta zona metropolitana. Para esto, eh, yo creo que la... hay que hablar de una figura, uh -huh. una figura, una figura eh, indiscutible, una figura polémica, una figura muy poliédrica y compleja dentro de la historia de Nuevo León, como es Bernardo Reyes. Eh, Bernardo Reyes, este, este militar porfirista, uh -huh. que llega, vamos a decirlo de manera graciosa, que llega a apaciguar, llega a finales del siglo XIX llega a apaciguar los problemas este, eh, sociales, ¿sí? las, digámoslo ahí, rencillas y guerrillas que había de algunas, este, de algunas figuras, Naranjo, por ejemplo, uh -huh. y el general. El general, el general. Y que podemos decir que eh, él iniciará, por lo tanto, un periodo de estabilidad que no había, que no había vamos a decirlo así, eh, que no había tenido Nuevo León. Si bien sí. podemos decir que Nuevo León tendrá, si no pongo rápida, 500 años más o menos, vamos en qué. Sí, más aproximadamente, sí. o pues, menos, sí. Yo recuerdo la celebración de Monterrey 400, sí, que fue hace unos 15, unos 20 15, años. ¿no? 400. Sí. Pero Monterrey, quién sabe como Nuevo León, ahí sí tenemos. No, no Vemos me... que Nuevo León siempre fue un caos, o sea, una serie toda, eh, fuera de. Eh, hay, que, hay que remontarnos al tiempo que antes todavía había un estado más al norte sí. mexicano que era, pero aquí Texas, siempre ¿verdad? fue desastribilidad, rebeliones comanches en siempre, medio de la nada, eh, en sí. medio de la nada, ¿no? Que se, se, se forman esos grandes mitos, eh, que eso del desierto, que yo creo que está superadísimo, o sea, que se, <laughs> eso de que la ciudad se funda en un desierto está está superadísimo, no eh. de agua. Pero sí, sí creo que, que, que primero habría que poner la figura de Bernardo Reyes, que eh, la figura de Bernardo Reyes, como digo, es una figura compleja, este, porque creo que por ahí también ha habido estudios de que también escribía poesía, y de hecho, por algo su, 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 es el papá de Alfonso Reyes, entonces el hijo algo, algo, algo tuvo, sacó, algo sacó sí. aunque muchos dicen que no. Pero sí, algo, algo sacó. Bueno, Reyes este, llega, digamos, a generar, llegará como gobernador interino en Nuevo León y va a plantear lo que digamos una serie de, eh, de políticas que, lo, que no serán solamente eh, políticas de carácter administrativo, sino también que serán políticas de carácter urbano. Sí, eso también es interesante, que no solamente son políticas eh, de carácter administrativo, sino que también va a realizar una serie de políticas este, urbanas. Creo que es interesante porque creo que las grandes figuras de estatales o los grandes gobernadores en Nuevo León siempre han dejado obra construida. O sea, siempre ha habido, digámoslo así, siempre han dejado su huella a través de la arquitectura. Digamos, digamos que arquitectura del poder, a lo mejor en principio, pero creo que a la larga las arquitecturas se van reinventando y adquiriendo nuevos significados. Y es común que tuvieran más de un término, ¿no? O sea, que se, no que se religiaran, sino que volvieran a funcionar como gobernadores varias veces. En el caso de, de verdad Reyes, sí, sí tuvo su, su periodo. Creo que, que en realidad él sale más que nada exiliado a partir de la... Eventualmente. Eventualmente sí. de la Revolución Mexicana, pero creo que deja, deja el antecedente, deja una serie de antecedentes que se seguirán continuando y una serie de obras que eh, algunas termina, se terminarán, otras que se terminarán un poco después, como el Palacio de Gobierno, ya llegaremos mm -hmm. ahí. Pero es, es, es una figura interesante porque, eh, en primer lugar, la inversión, ¿sí? O sea, el cómo va a atraer capital, el, la, el, esto de darles como una eh, extensión, uh -huh. ¿sí? De crea tu fábrica aquí, no pagas impuestos, este, toda esa serie de, de libertades económicas, obviamente, llegó a ser muy atractivo. Uh -huh. Además que... Con él eh, vienen también el eh, surgimiento también de espacios que ya han desaparecido, o sea, que esto que ya podemos hablar de arquitectura, eh, arquitectura perdida, que a lo mejor hoy en día podremos decir si sí, tendría un valor patrimonial, etc. Entramos en lloros hasta cierto punto. Eh, sus, tuvo dos obras principales, eh, que fue el, el puente Juárez, uh -huh. que desapareció con la reforma de la Macroplaza. Y, la penitenciaría. Sí. Lo interesante de Bernardo Reyes es que eh, esto no lo hará, digamos, solo. Él crea una comisión muy interesante, que es la eh, comisión eh, que se conoce como la, la Junta de Mejores Materiales. A mí sí me hace interesantísimo este, esta, esta estrategia. Porque esta Junta de Mejores Materiales, si lo leemos eh, de manera general, o bueno, si lo vemos en la actualidad, sería como una especie de Secretaría de Desarrollo Urbano, uh -huh. pero lo interesante de la Junta de Mejores Materiales es que no eran, y eso es un punto de los que iremos abordando, no eran arquitectos ni urbanistas de profesión, uh -huh. sino era, digamos, como eran eh, figuras y importantes en la ciudad, figuras destacadas. Que, si bien no tenían como el control de la ciudad, vamos a decirlo así, de lo que se hace en la ciudad, sí tenían un cierto, una cierta preponderancia al momento de elegir qué proyectos sí, qué proyectos no. Pero tengo una pregunta. Repíteme el nombre de esta junta. Junta de Mejoras Materiales. Cuando oigo la palabra junta me da mucho miedo, pero ok, así se llamó. ¿Pero es industria privada o es institución? Esto era institucional. Era, digamos. Es público. Digamos, sí, es que. Mmm, Vamos a ver, si lo pensamos en un sentido muy abierto, imagínate que hay un grupo de ciudadanos selectos o destacados. Uh -huh. eh, de hecho, uno de los que presidía fue José Lucero González, Gonzalitos, uh -huh. figura clave en la ciudad, creador de lo, del primer hospital, de la primera escuela de medicina. De, todo esto en contexto porque hay mucha gente que no nos escucha, de que es de aquí. Uh -huh. eh, y es un en principio digo que es ciudadano porque no quiere, no quisiera decir que es democrático a la mejor es como una oligarquía urbanística no pues es que es como decir los líderes de empresas o sea sí. eso es para mí me suena a industria sí. privada este pero digamos que no no era de alguna manera pues eh, se mantenía digamos como en un estado digamos como intermedio de hecho eh, yo creo que es interesante el concepto porque si esto evolucionara hoy en día eh, pues sería la mejor la función que a lo mejor Debería o tiene de alguna manera como el colegio de arquitectos, bueno, siendo aquellos que no eran arquitectos, que como estos es intermediario, okay. ¿no? Entonces es como decir que Bernardo Reyes quería, aprovechando ya las ventajas que había en la ciudad, porque tampoco es que Bernardo Reyes llegó y no había nada, ya había ferrocarril, ya había telégrafo, eh, ya había industria, ahorita vamos en algunos sectores, iremos hacia allá. Eh, pero sí dice, bueno, crea este organismo, vamos a decirlo, este organismo civil. Este, como, como de intermediario, ¿no? Uh -huh. Es decir, como que se apoyen, ¿sí? No sé, es un concepto interesante que, que si se replanteara actualmente como una asamblea democrática donde ciudadanos. Un consejo. Un consejo, de, un consejo. Eh, eruditos. Eruditos. O quizás a lo mejor hoy en día no tan eruditos, imagínate que hubiera. hubiera ser como un jurado así eh, interesante. Es interesante para... saber, regresarnos a ver. Eh, aprovecho aquí para hacer una inserción y presentar a Carmen, que está con nosotros detrás de las pantallas. Eh, porque estaría interesante, Carmen, checar en Wikipedia cuántos años tenía Bernardo Reyes cuando es por primera vez gobernador. Porque, por ejemplo, ahí en esa foto no se ve tan tan viejo, pero también hay que ver en esas épocas, pues, qué edades tenían nuestros políticos y estos eh, servidores públicos, eh, públicos, ciudadanos. Ya eran figuras, ya. En esas épocas no estudiabas 10 años la carrera como estudiamos ahora, ¿no? Ok, te interrumpí, perdón. Carmen, nos dices cuánto tengan. Ahí. Bien. Eh, ¿Dónde estaba? Ya me perdí. La consolidación de este grupo. La consolidación de de, 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 de de este grupo que va a ser importantísimo. Es como este intermediario que también, obviamente, también era un grupo que buscaba la lana, ¿no? Buscaba el dinero. Era también parte de, de gestionador de, de ese tipo de proyectos. Sí. Y eh, creo que creo que es una una como digo una que sí es importante incentarla como este, como repito, como este tipo de políticos que trataron de eh, trabajar a partir de la obra pública, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que históricamente, por eh, vamos a ver más adelante. Aaron Sainz, que hace el plazo Federal, Raquel Frías hace Universitaria, eh, Martínez Domínguez, pues, hace la, del de, eh, la Presa de Cerro Prieto, eh, la misma Macroplaza, Sócrates uh -huh. Rizo, el Metro, entonces, creo que las, gran, las figuras... Es un precedente. Eso, eso, o sea, creo que es este... 35 años tenía cuando fue gobernador por primera vez, imagínate. O sea, yo hace tres años, yo tengo un 38. Pausa. <laughs> yo, eh, Carmen, creo que tienes que picarle stop sharing screen porque nos vemos en chiquito nosotros. A ver, a ver ahorita lo pongo. En, en teoría en aquella pantalla nos vamos a ver ahora grandes. Eh, ok, perdón, 35 años es, es la, el precedente de este organismo, lo vemos después, en 40, 50 años después, ¿no? Bueno, y, no más 80 años. Después. Y creo que también es, es importante que... Eh, con él también pues creo que se se muestra también que esto también obviamente esto no es algo totalmente individual, ¿no? individual o, o es propiamente de él, es de alguna manera él pues es uno de los este, militares de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces también es una manera de implantar el porfirismo, este orden, orden militar, pero también esta idea de progreso, esta idea de progreso en su sentido más que funcionaría muy bien hasta que deje de funcionar. ¿No? Sí. O sea, es estilo Mao Zedong. Muy bien, ya estamos perfectos. Estamos, todavía estamos acá sí, como no, estamos experimentando muchas cosas. Podcast ready Mail. Eh, vendría a funcionar muy bien, habría progreso y pues muy bueno, muy bueno. Digo, yo tengo un amigo que es eh, abogado y siempre decía que el porfiriato es, era igual que el periodo de Salinas de Bortari. Muy freón hasta que se acabó. <laughs> O depende de, de qué, desde qué posición estabas, ¿no? También, también, que esa es, esa es, esa es la discusión, o sea, desde qué era lo que tanto te tocaba, ¿no? Porque también, también creo que es, está esa situación. Es interesante también eh, entender que estas políticas urbanas, pues, darán lugar a, sí, a la configuración de la ciudad como uh -huh. tal, o sea, creo que es, 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 es una cuestión que podemos discutir, digo, creo que Monterrey igual y podría tener más de 400 años, pero realmente digamos que hay una consolidación eh, urbana o por lo menos de su centro hasta ese momento. O sea, es interesante que si bien ya desde Vidurauri hay una serie de, de políticas, que Santiago Vidurauri, que también fue otro gobernador ¿Quién, importante, ¿quién, Santiago Vidurauri, uh -huh. del que le debemos la alameda, ya cuando hablemos de espacio público, spoilers, eh, igual y, y, y entraremos en, en ese tipo de detalles pero sí hay que entender que esas políticas van a detonar en este tanto en esta conciliación como con este crecimiento porque el la llegada de las fábricas que historiográficamente son conocidas como las fábricas pioneras uh -huh. así con estos nombres super yo en mi tesis lo diría heroico, de maestría, eh, heroico. O sea, este se da este como momento heroico pues o sea hay que entender eh, la importancia y el detonante que son Ajá. Eh, de ahí de entrada, eh, no sé si me, me estoy como, como adelantando. Puede ser, no sé, pero tengo una pregunta. Entonces, el penal fue una de sus primeras obras. El penal fue eh, una de sus primeras obras. ¿El Penal, el, 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 la el penitenciaría. Chico, no, 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 no. Era una penitenciaría Ajá. que eh, se localizaba este enfrente de la Alameda. Ya. Sí, en enfrente en, en de la Alameda. De hecho. Eh, leyendo un poco creo que eso ya lo voy a profundizar creo que contradecía el el plan de vidauro no el plan de la alameda y lo que debería de, lo que debería localizarse sí, obviamente no quieres tener un penal oh, al bueno, lado de la alameda de la alameda que pues no, en ese momento no. vamos a considerarlo como el espacio público por excelencia de la ciudad o sea era la gran plaza Por así decirlo uh -huh. este se se instala ahí también como una parte de las políticas porfiristas de, eh, vamos a decirlo, no tanto digamos como el poder, sino tomar ¿Sentorial? el control, o sea, una, un régimen fuerte, ¿sí? O sea, <laughs> creo que soy, igual caricaturizando un poco las cosas, pero sí, o sea, el, el hecho de, de de aplicar autoridad, ¿no? Y es interesante porque Bernardo Reyes dice, bueno, hay que hacer el, el puente en, en el Santa Lucía, hay que hacer un puente para esos ayudos, mejorar materiales, y dice, pero hay que hacer también una penitenciaría, ¿no? o sea, hay que hacer algo social. Sí, pero también deja el, el otro lado que también hay que marcar la autoridad uh -huh. ¿no? y, y, y qué gesto la idea de una penitenciaría eh, bajo un estilo también digamos este duro hecho por militares o sea por ingenieros militares y que obviamente es, es, es generar una posición de poder uh -huh. sí o sea porque como digo esta es una arquitectura del poder o de que que trata de denostar en este caso autoridad. Sí. ¿Eso es una lectura que tú lo das? O sea, ¿eso es tu, tu lo que tú, en base a lo que tú leíste, lo que tú entiendes? ¿O hay autores que replican eh... eso? Porque también en ese momento, es a de pensar ahora que acaban de demoler el penal del Topo Chico, ¿no? Eh, va en contra de eso. O sea, es, eh, digamos, queremos quitar ese, ese recuerdo histórico arquitectónico de lo que estaba ahí y hacer mejores instalaciones en algún otro lugar. Quizás y si utilizar esa parte de la ciudad para un parque, no sé qué va a pasar ahí. Pero a lo mejor en ese momento, imagínate cómo estaba antes de ese penal donde te metían en la cárcel. A lo mejor era mejorar las instalaciones y no tanto marcar el yugo de que si te sales de la eh, raya, vas para acá. Vamos a ver que también, si sí, sí, con, con esto que mencionabas sobre la, cuando me refiero a la conciliación del centro, es que si bien hoy podemos establecer el principal cuadro que llega hasta la avenida Colón, uh -huh. ¿sí?, eh, a, esto realmente crece por las fábricas. Ahorita diría hacia allá, en realidad el hecho de que estuvieran en la meda también es un punto de límite. También, también es también marca hasta cierto punto un límite. Y pues bueno es una lectura que también por ejemplo está en, eh, en los libros de Juan Casas, que también cualquier libro que te hable sobre la política porfirista. Y pues obviamente el significado de las cárceles. que probablemente el libro dentro de filosofía que mejor puede explicarlo es eh, Vigilar, "vigilar y castigar" de, de Michel Foucault. Okay. Este, que, que, pues esto, eh, vaya, no, no, no creo que esté interpretando de más o sugiriendo yeah. una, una okay. idea, sino que también la, la idea de generar una penitenciaría, pues es un gesto total de, como digo, de, de, de generar orden, de mantener una paz, vamos a decirlo así, o sea, es un gesto bastante fuerte, yeah. y si bien a lo mejor nos puede parecer impactante por la localización, a lo mejor en ese momento, como digo, como la ciudad todavía no se había ensanchado tanto... Eh, estaba quizá en los límites. ¿no? Sí, estaba prácticamente en los límites. Entonces es como, y, igual hay que pensar que el topo Chico también en, la, en el lugar donde estaba, pues decías, en un momento dado no estaba dentro como el encuadre de la ciudad, como que claro. todo se va urbanizando y se van expulsando. Eso similar le pasa, le pasa a las fábricas. Sí. Ya ya en la, en la primera posición donde se ubican y luego qué le sucede. Eh, que se van, vamos a decirlo así, que se van generando. Eh, son espacios, digamos, satélite o utilizando la teoría, espacios primarios, como diría, eh, elementos primarios, como diría Aldo Rossi, uh -huh. que generan, o sea, empezaron a generar un. Eh, empezaron a generar ciudad, vivienda, dormitorios. otra serie de equipamientos, ¿sí? O sea, y que obviamente la, la, la posición de cervecería y fundidora, pues era fuera de la ciudad. Sí. O sea, en, en un primer momento, pero. La va, ciudad los va. O sea, ellas más bien van completando las ciudades. O sea, y lo interesante de las fábricas que ellas van de alguna manera extendiendo las ciudades son las que la vamos a decir la que las desarrollan eh, y esto no es ningún romanticismo. O sea, habría que ver, por ejemplo, mapas, etcétera, en donde vemos que realmente cómo se va con, cómo, se, cómo la mancha urbana se va configurando alrededor de ellas. No y lo vas viendo se van generando las colonias que llevan los nombres de esas empresas. Vas viendo los tanques de agua de esas empresas en esas colonias. Y la ciudad en sí también crece gracias a la afluencia económica que esas diferentes industrias traen. ¿no? Sí. Eh, y, y es interesante porque se volverán también, este, a la larga, pues son iconos de la ciudad, uh -huh. ¿no? O sea, se, se, se volverán también arquitecturas clave en, mucho, en, en, muchos, en, en muchos sentidos. Y, y sí, hay estas políticas paternalistas de también de darle, de no solamente dar trabajo, sino también dar cobijo, dar también cuidado, medicina. Entonces se va generando como todo un sistema social alrededor de las fábricas, ¿sí? Y que, como repito, o sea, las facilidades gener generaron que obviamente eh, eh, se empezaran a dar grandes industrias, este... Mapa al cuadrado de la ciudad. Si no estoy mal por esto. Esta es la alameda. Esta es la alameda. Esta debería ser cervecería. Y si te fijas acá, está cervecería. Sí, el mapa, creo que es el... igual. este... Quieres descargarlo, creo que le puedes hacer buen zoom. Un, y, un zoom in. Sí, se puede. De repente, creo que aquí no, no sé si te, si te deje. O si, no, sí, con la misma perilla. Sí, con la misma perilla. Aquí en el, en el más, a ver si. creo que ser que tanto se pueda controlar. Pero. No. Ah, no, no, no te deja, no, no te deja. No, que? Y, y a mí me parece que, es, que, es, que es, es, es un fenómeno bien interesante, porque el hecho de que se generen estos barrios, que estos barrios, digamos, obreros, sí, mira, qué genial, ahí igual se algo pixeladillo, pero sí, 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 este, genera también una cultura. 1901, claro, y... Eso es lo que va también haciendo que la gente se sienta parte de esa industria y que tenga orgullo de esa industria porque se siente que tu patrón te cuida y te ayuda a tener una mejor vida, ¿no? Sí, pues surgen estas figuras, por ejemplo, en el caso, eh, en el caso de cervecería, de las grandes familias que empiezan a ejercer garzasada, empieza toda esta idea del decálogo, de una especie hasta de moralidad, que a la larga consideramos en ella o no pues da un imaginario de lo que es el región Montano, de lo que es este de, de, de lo que vendría a ser eh, la identidad uh -huh. la, la, la identidad del región Montano por extensión del nuevo Bolognese, podemos entrar en detalles y que también Serán arquitecturas bien interesantes, o sea, porque creo que también es importante mencionar: si piensas en cervecería, estás pensando en una arquitectura académica, Bux Arts, uh -huh. que en principio es un palacio, un, es, o sea, es, es un palacio industrial. Eh, y es, esto es un gesto eh, no muy, vamos a decirlo así, no es un gesto totalmente original, porque también daremos cuenta que cuando se da la industrialización en Europa, al principio también eran palacios que ocultaban a la máquina. De hecho, si tú vas por. Eh, que viene siendo Alfonso Reyes, Pino Suárez, y puedes ver que está la maquinaria y luego está el edificio original. Porque, y si te fijas la posición en el emplazamiento, está pensado o voltearme como si fueras hacia el norte, o sea, sí, es, hacia, es, allá. Es hacia allá. Entonces, eso también es, es importante mencionar. O piensas, por ejemplo, en fundidora ahora también es importante este, entender que está el río Santa Catarina uh -huh. y que hay agua, o sea, por eso es que para también usted, la, necesita la industria, ¿no? De ahí se pescaba, de, de ahí se pescaba para este, pa, para tomar agua y para poder este, de, desarrollarse. Pero con esto nos estamos saltando un poquito a épocas más adelante, ¿eh? Pues estamos en, en el estamos igual, estamos ¿Sí? en final de 1890. 1910, o sea, okay. estamos ahí en el... Este plan es 1901, 1901, porque a mí me interesa entonces el planteamiento del Palacio, que es proyecto de, de Bernardo Reyes. ¿no? El principio, eh, el, el Palacio, este, que también será iniciativa del, sí. de la Junta de Mejoras Materiales, eh, no es, eh, ya se aclaró, no es el proyecto principal de, de al o el proyecto que le importaba más a Bernardo Reyes. Esto más bien es como una consecuencia de, o sea, es, es más la misma junta que incentiva la creación del palacio en un estilo, digamos, que al principio quería hacerse una planta. Quería levantarse solo. Eh, al principio se pensaba en, en una planta. De hecho, por ahí debe haber algún esquema o constructivo donde, o algún alzado donde muestra que solamente era como una planta y solamente este, se levantaba al centro uh -huh. eh, y que después ya se decide, pues, este. Establecerlo ya con la volumetría que lo conocemos este actualmente en un estilo en un estilo neoclásico que obviamente pues remarca esta idea de digamos de autoridad, de poder. El palacio termina por ir del 11 más o menos, si no okay. es que estoy si no 13 es que... años tomó la construcción, recuerdo haber leído. Más o menos por ahí, este se hace con cantera, hay, hay que entender también que hay una empieza a haber una sustitución de materiales, y yo creo que también eso es, eso es importante. Ver. Es cantera rosa, ¿no? Yo recuerdo esto. Sí. Es una cantera pero... rosa que no es muy común. Aquí vemos una imagen eh, de la época. A mí me lo criticó eh, Juan, porque yo tenía, no voy a decir el nombre de quién, pero yo tenía una eh, idea que era un extranjero quien lo había diseñado, y me criticó mucho. La crítica que yo lancé, me critico mi crítica, <laughs> que no, no se me hacía ya post, a, ahora la fecha correcto el, el tema del neoclásico. Y bueno, me dijo, para empezar, no es neoclásico, es como que una mezcla de cosas. A mí se me hace un edificio precioso. Le, le, uh -huh. Me dijo que lo que pasa es que era lo que estaba de moda en todos lados, el, el voltear a ver atrás los clásicos griegos y romanos, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, si ya si te quieres poner ya con esquíceses, pues es lo que le llaman eclético, ¿no? Uh -huh. Como que le pones alguna especie como de revival, historicismo. De, pues, es, un, es un historicismo, es eclético porque igual a lo mejor mezclará no los tres, este, pero en sí puede pasar, para mí pasa por una cuestión entre neoclásico, digo, a fin de cuentas creo que la, la idea es clara, que es un, un edificio de inicio del siglo XX que tiene obviamente estas reminiscencias clásicas y que obviamente pues eh, esas reminiscencias clásicas representan este sentido de autoridad, de ostentación, que eh, pues ya discutiremos ya cómo ha cambiado los significados del palacio, ¿no? Que también eso es, eso es interesante. Su ubicación en relación con el mapa que vimos ahorita está muy interesante porque está lejos del primer cuadro de la ciudad. Pues más bien quedaría en la parte que que es bueno, que algunos también consideran que es, esto es una discusión, ¿no? Uh -huh. Una discusión que se hace, por ejemplo, entre historiadores, okay. es dónde está el centro, de, dónde está el centro histórico, ¿no? ¿Dónde estaría el centro histórico? Yo, que soy una persona ignorante, que no soy historiador, para mí es la Plaza Zaragoza, donde está el Museo Metropolitano, que fue entonces el, el Palacio Original, y la Catedral, la Iglesia. ¿Cuál es el otro centro? Bueno, ahí, para mí, eh, bueno... Hay posturas que dicen que el centro lo derrumbaron para hacer la macroplaza. ¿no? A veces hay, hay, hay posturas de ese tipo, ¿no? que se pues entiende que la macroplaza es un holocausto patrimonial y que se llevó todo consigo, pero eh, hay otros más bien que piensan, ¿no? como en esta guía que traes ella a tu lado, que yo podría coincidir con ella, ¿sí? haciéndole promoción. Ver, que traigo también la mía? ¿Eh? Este, la que... mía está firmada. <laughs> ya, que, uh, la mía tiene mis notas. No, este, yeah. no, no rayo mis libros, es, este, es sacrilegio para mí rayar. Fíjate que aquí un inciso, yo tampoco rayo en mis libros, pero una vez me regañó Agustín Landa y me dijo, yo sí lo rayo. Le dije, no, 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 yo hago copias aparte. <laughs> no, la verdad, ya que sea un libro muy desgastado o demás, pues ya sé, sí. lo hago. Hay, hay libros ya, por si que, que tengo como dos copias. Una copia tengo ahí. Perdón, es un Una para rayar. Una para rayar y, y, otra, y otra para el archivo. Y otra para el archivo. Sí, sí, sí. Oye, está pendiente ese capítulo de archivos. Ok, volviendo eh, acá. Volviendo Historicismo. Ah, no dije al final que las, los verdaderos, el centro histórico son las fábricas. O sea, por, o sea que... Pero las fábricas están acá al poniente. Pero es que son los verdaderos elementos fundamentales. Es, es que como entendemos, entendemos, yo creo que centro histórico a veces como, como centro o sea, es que es una discusión que es el centro histórico, ¿no? Es un debate, porque decimos el centro histórico a lo mejor es la posición, podemos suponer que este centro histórico siempre será la capital, ¿sí? La capital de un Estado o la parte central es o el, el centro de poder o de autoridad donde está el gobierno. Oh, pues es, eso es lo que, pues sí, y de hecho tú acabas de mencionar como centro, pues justamente donde se encuentran los poderes. Sí. Eh, a, pero habrá quien también piense que el centro puede radicarse en las. Eh, en donde realmente se encuentran como los íconos de la ciudad es una, es... ¿Cuál es tu postura? Mi postura es que el centro <laughs> ahí ah, ahí no, no, no. Mi, <laughs> mi postura es que el centro, aunque pueda estar postmoderno y que podrá estar ya muy significado, el centro es Padre Mía ¿Ok? el centro es Padre Mier el centro es Padre Mier o sea, el comercial. centro es o sea me, me parece más eh, o sea por y me parece también Morelos o sea creo que es le, ese espíritu comercial se sigue manteniendo eh, ...Barra Antiguo es es una ahorita porque no falta el comentario Barrio Antiguo no sí. Barrio Antiguo pues es es posmo o sea es un invento de finales de acuerdo o sea, vaya entiendo lo que dices con el centro porque para mí esa zona eh, en mi cabeza es esa zona es la del centro y luego está el centro histórico. Pero el centro histórico para mí es el que yo hablo cuando me refiero al centro. O sea, o sea vamos al centro de Monterrey o vamos al centro histórico. Estoy de acuerdo, hay dos centros. Pero para mí lo importante es el histórico. Sobre todo si estás hablando de un historiador, no cuál es el centro en el Vox Populi o el centro en, en, en tu calidad de vida en el 2022. ¿no? Creo que. Eh... La ciudad es dispersa o sea la las la ciudades las la ciudades dispersa justo antes de que íbamos que empezamos con esta digresión uh -huh. eh, creo que también es importante señalar que la llegada de, estas, de estos nuevos o este este impulso arquitectónico en parte por Bernardo Reyes eh, también es un cambio en un repertorio formal y material. O sea, dejamos la arquitectura eh, vernacular, la arquitectura del sillar, dejamos al lado ese tipo de materiales por la importación de materiales y la importación de formas. Porque un punto importante también es que si se, si, si se empiezan a generar estas formas, es que también hablamos de una cierta preferencia que viene de afuera. Sí. Y quien podía hacerlo, pues era de, eran arquitectos o ingenieros militares invitados que eran de otro lugar. Bueno, empate. Perfectamente con el tema del porfiriato, ¿no? O sí, sea, el tema francés. Afrancesado, afrancesado de amar. O sea, y creo que también, o sea, este, ya, ya podemos, la, la palabra, eh, y, y que en ese sentido, no sé si qué tanto nos, nos adelantemos, pero está la figura de, de Gilles, ¿no? El, el, el arquitecto, uh -huh. ¿sí? O sea, que eh, si no estoy mal, él es inglés. Yo tengo entendido que es inglés, sí, que es inglés y que Al Alfred Giles, eh, pero más que nada radica en Texas uh -huh. y aquí tiene su. Yo pensaba que él había diseñado el palacio y Juan me corrige, me dijo sí. no, me dijo fue un militar. Este y que Giles era también una figura importante en el cambio de la imagen de, de del centro con Dos edificios que creo que pueden ser como claves, muy parecidos, ¿eh? que uh -huh. si los ves formalmente, eh, este, en su forma, en su volumen, muy parecidos. La, el Banco Mercantil, que obviamente que, que, que también es, 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 es importante eh, considerarlo este, como parte también de este crecimiento económico que se está dando. Y la de las oficinas de la fábrica La Reinera, que también se encuentra en, en esta zona de Morelos, que uh -huh. es una forma muy similar yo por ahí, creo que por ahí traigo una foto, a ver si de rato Carmen cómo la encuentra creo que, eh, que nos muestra obvia, obviamente este academicismo es decir, este, este views arts esta sobriedad en muchas eh, ciertas formas pero también con estos pliegues ¿no? con, estos, con estos ornamentos edificios también eh, que obviamente tienen un cierto aire palacial ¿no? en, este, en, en, en su manera de su distribución Ahora, es interesante porque estamos viendo varios edificios de él, bueno, o también aquí en este caso la portada del Panteón del, del, del Carmen. Si yo pesco este libro, porque aquí en este podcast hablamos mucho de libro si lo referenciamos y demás, que es de varios amigos, ¿no? Las fotografías son de Paco Álvarez, de The Ross, eh, la investigación principal es de Pablo Landa, ¿no? Eh, y seguramente hay más gente involucrada. A Gilles aquí, tú le dices, guys, yo le digo Gilles, yo no sé. Gilles me suena francés pero no sé eh, ese que es británico radicado en Texas nada más viene un edificio de él y es un puente en este libro adjudicado, ¿sabías? ¿yes? ¿Debe ser el puente Juárez? ¿O qué puente es? San, no, no, por... ¿San Luisito Ahora no es de memoria del libro es que este libro está digitalizado hay una página que se llama Patrimonio Urbano de Nuevo León y es el único que viene aquí. Viene, de hecho, está muy interesante la página porque vienen las colaboraciones en las que, o los nexos que un arquitecto tuvo. Entonces viene David Caspé, tuvo contacto con él y los ingenieros y demás. Pero nada más le atribuye un edificio cuando tuvo varios importantes, como tú lo mencionas. Aquí vemos también intervenciones. Que, es que hizo edificio, escuela ¿no? también, o sea, que es, que es una figura también importante. Eh, después de él, después de, de fallecer, todavía creo que su. Su arquitectura siguió, creo que por ahí un, uno de sus discípulos continuó también eh, trabajando bajo con su firma, que esto creo que también es interesante. Y otro importante también, el Casino Monterrey. Que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no es tampoco como la fachada original, habría que hacer de las fotos discusión. viejas. Sí. Este, y hablando de cambios, pues bueno, un colega, una persona más grande que yo, que me voy el nombre, pero es un colega para no ser muy tajante, pues modificó ya la parte de acá atrás. Eh, Carmen, ahí si sí le das, creo que hay otra imagen donde se ve la parte de atrás. Y bueno, es la espalda, pero uf, O sea, yo no tan fácil le meto a un. Oye, claramente el casino tiene sus necesidades, necesitaba en esos espacios, Dios sabrá qué hay ahí. Pero no tan fácil, le meto tijera a un edificio de estos, y, y luego, ¿dónde está? Aquí está la discusión, ¿dónde están los reglamentos para ver qué le puedes agregar y quitar a uno de estos edificios eh, que deben de ser patrimonio? De la época de la que sea, pero es patrimonio, ¿no? Es, uno, es, ahí hay un tema bastante, bastante espinoso, o sea, la ausencia de una presencia fuerte a nivel patrimonial en la ciudad, eh, la hemos discutido cuando hemos hablado de los edificios, estos que te encantan, de los edificios de altura, y hemos hablado de esa. Muy cuestión. diferente. Eh, es muy diferente. Es, depende de qué estamos hablando. Eh, mm -hmm. o ¿De o de cuál estamos hablando? Sí, o sea, no estamos aquí eludiendo al Pabellón M, uno de los clásicos de arquitectura y filosofía, ya de esos este, momentos icónicos en muchos podcasts. No, a, algún día llegaremos otra vez a caer en ese punto. No me ya. refiero a él. No. no, no, no No te estoy tocando ¿A, okay. a, 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 ¿a, la... ¿a cuáles te refieres? No, pues todas estas monstruosidades Que están en el obispado Y que destruyen toda la vista okay. yeah. y, ah, O Pero lo que está sucediendo cosa... también en la avenida Pero a ver, vamos a dar su lugar a cada quien Una cosa es eh, Diseñar y construir un edificio Que se considere fuera de contexto O que rompa contextos Por su verticalidad O por X o Y motivo Otra cosa es modificar un edificio de patrimonio Estás hablando de peras con manzanas, ¿no? No, porque estás hablando de que muchos de esos edificios se hacen en ciertas zonas. Y bueno, que particularmente, no, no, pero particularmente ahorita aquí hay una a dos cuadras muy problemático, pero los que están mencionando el obispado está lejísimo. o sea, a lo mejor están en contacto con el obispado bueno, y a lo bien, mejor ahí, como no le dan en la madre o le dan en la madre también a la, a, a, lo, a, a la colonia misma, claro que lo hacen o sea, es que no no es solamente es que no, es que, a ver, bien no es solamente una cuestión de forma yo le digo a mis alumnos, el problema no es que choquen el problema, o sea, el problema no es que choque, no todo tiene que ser vernacular, no todo tiene que ser contextual. Uh -huh. El problema es, en el fondo, las consecuencias sociales, el rompimiento de las lógicas urbanas que ahí existen. Ese es realmente el problema. O sea, más allá de una cuestión de alturas y de escalas que si bien podemos eh, yorique, entenderlo como un lloriqueo de preferencias estéticas si queremos en realidad lo que estamos hablando es de lo que se, de lo que está provocando sí. de lo que se está desplazando el Ese rompimiento es, del contexto el rompimiento del contexto en su sentido amplio no, o sea, no el te, en su sentido el tejido, sí el tejido, el la tejido, su, el tejido. no no, el, no digamos el contexto como lo entendemos los arquitectos a nivel técnico cuando estamos diseñando no el tejido urbano eh, relaciones sociales todo ese tipo de cosas económicas entiendo pero de nuevo yo separo hay una diferencia entre el edificio que rompe esos contextos y el que le está modificando a un edificio que debería estar protegido es como esta torre que está bueno también tienes estas monstruosidades como la torre creo que es una torre Koi que está sobre el la la, madera, madera. la madería eh, la Victoria en, en Madero. no sé si es una torre COD. Ah, no, ese COD es la que está acá por mayoría. Este, o qué, o ¿Qué torre es la que está ahí? Ya ni quiero ni saber, que dejaron el edificio. Sí. O sea, y atrás está la torre. Eso es una cosa así. Pues la de Ciudad de México, de, de Gerano. O sea, sí está, dejaron una casita abajo. Pero ahí hubo, una, ahí hubo una especie como de reciclaje, ¿no? Como que la integraron sí. y, perdón. La, pues se hizo el intento, pero sí, parece sí. como la caricatura de. Oh, ¿Te acuerdas? O sea, literal. Pero a ver, el, ok, lo que pasa es que debería haber barrios que están protegidos, así como debe haber edificios protegidos, debe haber barrios protegidos. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo. De hecho, regresemos un poco ah. al tema, de, al tema de, los, de las aportaciones que se dan en verdad, Reyes. Había otra asociación, uh -huh. esa, la verdad, no la he estudiado mucho. Creo que el nombre de esa aso asociación era una asociación arqueofísica. Fílica. Si tengo el nombre mal, me perdonen, yo lo recuerdo como una asociación arqueofílica, arqueofílica. o sea, eh, amigos de la arqueología. Okay. Y estos eran unos amigos del patrimonio. De hecho, esa asociación ayudó también a resguardar el obispado. Y esto es de las épocas de Bernardo de Reyes. De las épocas de Bernardo Reyes. O sea, que eso, esto es clave para pensar. En épocas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ya se pensaba en el patrimonio Arquitectónico construido que hay que preservar, aunque a veces parezca que no, que siempre hemos sido todo para adelante y todo para adelante y reemplazar, que es quizás la, el gesto más común. Bien, eso está muy interesante. Eh, sí hay esta cuestión. Okay. Viviano, bueno, la mía bueno, aunque sea que le hagamos ahí promoción. Digo, porque sí. Está lloviendo de. Patrocinado por cierto. Pero es pelosinante. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. bien? ¿Algún comentario? Ah, Me faltaba decir algo de las fábricas antes de, de saltar. Sí, yo, yo de considero que esas fábricas, estamos hablando de las telas, oh, es que eh, era casi otro poblado. O sea, imagínate en esas épocas de ir de La Fama al centro histórico a caballo. ¿Cuándo te tomaban? Fácil un día. Pues yo no sé si tanto, pero es, más. es, es un es que, trayecto. Eh, creo que también es, es importante tomar posiciones geográficas. Vamos a ver. Eh, historiográficamente, hay, para que se, se, se entiendan de contextualizar esto, hay dos libros clave: eh, El origen de la ilustración de Monterrey, de Isidro Vizcaya, y un poco más adelante, el de uno de los historiadores clave en la ciudad, el, el argentino Mario Ceruti burguesía y capitalismo en Monterrey. Son estos libros, son clave para entender cómo se da la industrialización de fundidora, de cervecería, pero son ellos los que van a eh, generar o, o sí, van a generar esta historia de que la industrialización empieza con cervecería y con eh, fundidora, como uh -huh. empresas clave. Hay que entender también que de cervecería se van a desprender otra serie de empresas y otra serie de edificios, igual que de fundidora, igual y tenemos tiempo para hablar de eso, uh -huh. pero ya. Desde mediados del siglo XIX, ya había industrialización. En una menor escala, pero ya había industrialización. Totalmente de acuerdo. Que, eh, nada más para poner en contexto, podemos hablar de La Leona, de la fama, de Santa Catarina y del porvenir uh -huh. en Santiago. La que yo. Oriente est... y oriente sí. de la ciudad de Monterrey. Que, que eso también te habla de cómo la, cómo la ciudad, de... también creo que también habla de cómo este gesto, de cómo la ciudad siempre ha tenido como que esta. Eh, morfológicamente siempre ha tenido esta idea de expandirse de manera horizontal, ¿no? Y que hay vidos, digamos que no quiero decir centros de poder, pero los centros económicos, o sea, al menos pueden decir que están repartidos. La fama, como sabemos, eh, está en Santa Catarina, uh -huh. está en, eh, en, un, en una posición clave porque era también el camino a Saltillo, sí. Entonces como está, como dentro, bueno, no sé si se sabe, pero Saltillo tenía una preponderancia económica mucho mayor que, que en Monterrey, su Monterrey. En su, en su momento que es Monterrey. Saltillo es más viejo que Monterrey, ¿no? Uh -huh. Ahí te lo debo, pero yo creo que más o menos deben de estar por... Sí, eh, entonces, esto también te habla de un... que la fama, que era un centro este, textil, y esto le ha sido, por ejemplo, a mi, mi tocayo Jacobo Castillo, un saludo si escucha esto, que de su tesis ha tratado de defender esta idea. Uh -huh. De que la industrialización en realidad empieza con la fama, o sea, em, empieza con la fama y que genera también un barrio, una, una cultura de identidad, eh, yo soy fameño y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Este, y eso yo creo que es, es importante de, de rescatar. Creo que historiográficamente hace unos años intentamos con este grupo de procesos de industrialización donde estoy y no estoy. ¿Tienes una plática grabada ¿no? que la gente podría consultar? Sí, por ahí hay una plática ¿Cómo que, se en el museo Marco. No, en el museo, en el museo de historia, museo de historia bueno, del museo de historia, del Mune, que hablamos sobre las transformaciones morfológicas con otro colega, este, con este Rodrigo, este. Y Rodríguez Camilla que también es historiador, que también ha trabajado con temas de la macroplaza. Igual y habría que buscar la liga, y creo que por ahí debe estar en un live, de un live de Facebook. Sí, de Facebook. Yo estoy de acuerdo en que hay polos y que había industrialización previa a la que conocemos como después lo de fundidora y la cervecería y demás. Para mí, esos polos están fuera de lo que es Monterrey. Definitivamente apoyaban a la gran urbe que se empieza a crecer, pero está separado. Y fíjate lo interesante: esos no se desarrollan. O sea, y qué curioso, porque la teoría de las fábricas es: empieza la fábrica en el centro de la ciudad, crece la ciudad, la fábrica contamina mucho y por lo tanto tienes que sacar la fábrica de la ciudad y la ciudad se queda. ¿Sí? Eso es lo que pasó en Londres, es lo que pasó en Nueva York. En Londres antes decían que la neblina, ¿cuál neblina? Eran las fábricas. ¿no? no había neblina, ¿sí? Entonces, eso sucede hasta cierto punto con fundidora. Yo recuerdo que mi papá me comentaba que en ciertos días, según como soplaba el viento, los autos en las mañanas tenían una capa así de polvo negro de la fundidora, ¿no? Entonces, estaba contaminando demasiado. No sé qué onda con el tema político y económico, pero cierran fundidoras, hace un parque muchos años después porque está contaminando a la ciudadanía alrededor. En cambio, eh, Fama, que no contamina, usa el agua, genera telas, no contamina como la fundidora. Esa zona no se desarrolló como la Entonces, que está también, alrededor de También él. creo que terminan eh, a nivel de producción terminan mucho antes, si no estoy mal la fama creo que cierra por ahí de los cincuentas sesentas, entonces son espacios que no, ten, que no tendrán de alguna manera, bueno si lo pensamos este, que, que quizás alcanzaron una vida vamos a decirlo así pero, y, luego. y luego de plano decaen, entonces quizás a lo mejor nuestro recuerdo pues más fuerte pues sí, es el de cervecería el de fundidora, pues que, son, que recorren prácticamente todo el siglo XX, yeah. este, y que tienen una transformación ajá, el cierre de fundidora, que eh, es un tema difícil, mu para muchos eh, trabajadores un tema doloroso. Uh -huh. Yo no sé si, a, a ver qué más esto aquí o cuando hablamos de espacio público, pero yo he tenido la oportunidad o de, el honor de, de escucharlos, o sea, y es gente que todavía sigue enojada. Es, es y, y, y es interesante que si les preguntas, y que creo que la, también la figura es un debate para mí importante: como la figura del trabajador desaparece. Parece que la única figura que importó fue la del empresario y la del trabajador, como que mengua, ¿no? Desaparece. Y ellos sí. le dicen, "Oye, ¿te gusta esto?" dicen, "¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Te gustaría tener un monumento, algo?" Y ellos dicen, "No, a mí me gustaría seguir trabajando." entonces pues es que se acabó su empleo, solamente sí. o, o, o sea, y, era su y, manera y, de y que quedaron bastante satanizados también, o sea, que quedaron como los malos de la historia, o sea, como porque hay un reportaje, a ver si lo buscamos, este, lo que se habla de los vicios que había en fundidora y de que lo que sucedía y demás. Pero lo cierto es que también es... Si hablamos de mitad de los ochentas, es un momento clave en la caída de la industrialización en muchas partes del mundo. Claro. O sea, la industria de acerera, de alguna manera... El tema del petróleo, eh, Cae. O sea, es, es un tema más complejo que decir que simplemente los trabajadores no, no, que, no trabajaban y por eso cerró. Es mucho, mucho más complejo. Otra cosa que también es importante es que Fundidora siempre fue... Eh, nunca fue, digamos, como tan identitaria o de... Eh, creo que por ahí también Casas te, te lo, lo, lo platicó en ese momento, que, mm. es, este, que es inversión extranjera y que a la larga fue un consorcio nacional. Mm. Sí, este, un, consorcio, un consorcio nacional y que justamente es que sea en el parque, o sea, sea perdón, sea en las instalaciones como puede surgir fundidora. ¿no? Y un tema, para quien lo pregunto, que puede suceder, el tema del patrimonio es difícil y sobre todo el patrimonio industrial. Pero el tema del patrimonio creo que también parte siempre de un asunto de voluntades. Si no hay una voluntad y un respaldo a esa voluntad, bien complicado. También hay mucho dinero por medio de propiedad. Fernando López estuvo trabajando mucho tiempo en el fundidor y tiene mucha, muy buena información. Un comentario medio lúdico para quienes nos escuchen de fuera de México, fuera de Nuevo León, que quizá conocen a Michel Rockin, el arquitecto. Quizá saben que él tocaba la batería para Lexintec. Búsquense el video de Más, más Fuerte de Lo Que Pensaba, creo que se llama la canción, no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero el video está grabado en Fundidora y pueden ver Fundidora cuando está en ruina, que es bien interesante. O sea, hierbas creciendo entre los, entre los hornos, ¿no? Y luego lo pueden comparar hoy en día con cómo está el proyecto de Fundidora, con su pista alrededor y las esp esp espacios de exposición y de sí, performance y demás. ¿no? Ya, ya hablaremos también de ese tema, que es un tema. Es un tema. La Eso, purísima. es la Este. ¿no? Vamos hasta allá. Falta la ansira. Ah, perdón. En la encira, nos estamos. O, otra de las. Eh, ok, bien. Eh, así, vamos a decirlo así. Si tenemos, si tenemos fábricas, ¿no? Empiezan a surgir nuevas fábricas para cumplir eh, las producciones de fábricas. No sé. Eh, la vidriera, se ocupaba vidrio. titán se ocupaba cartón. Pero también vienen empresarios. Uh -huh. Entonces se ocupaba un hotel de lujo. Donde uh -huh. se podían hospedar. O sea, donde se podían hospedar. O sea, es necesario también tener un, un hotel de lujo. Sea, no, o sea, porque no es solamente que existiera la fábrica, sino que también es que es interesante el, el impacto que tienen. Eh, ¿Cómo se llama este señor? Ancira Sánchez. Uh -huh. Este... Eh, pues también, digamos, alta cultura, afrancesado. De hecho, algo que es importante mencionar es que, si bien en la periferia se van gestionando los barrios obreros, sí. la clase media burguesa es la que vive en el centro. En el centro. Sí. Claro. Ese es centro. Es Lo veis reflejado en las casas sí. que existen todavía en el centro, sí, sí, el sí, tamaño sí. y la forma en las Ajá, casas. ¿no? Es, es, es importante. Parte central. Ajá. Entonces, él conoce a dos arquitectos eh, y los convence. Este, también ahí de, de impulsar la creación de un gran hotel este como digo un hotel de lujo también en un sentido muy francés Charles Areheim y Henry Bouin creo que se llama uh -huh. este, como los propulsores de eh, el edificio que por cierto una nota interesante es que quien lo construyó vamos a decirlo así porque creo que también es importante hacer mención no sé qué tanto esto suceda digamos en otras arquitecturas. Pero creo que un punto importante es que el papel que juegan los constructores en la ciudad de la mano de los arquitectos, es decir, el papel que juegan arquitectos e ingenieros, como que esa, esa mancuerna, mancuerna es importante. Y quien lo construye es el mismísimo, ese es un dato interesantísimo, el mismísimo Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, es históricamente. ¿El Ansira? El Ansira, sí. Es el, ese, este ingeniero militar, Victor... ¿Qué? o ¿Qué es? Estamos hablando de 1909, sí, en eh, 1910. O sea, fíjate que es que es, es, que que es clave en la revolución, ¿no? Es que Victoriano Huerta es el que va, va este, dar a, el golpe, a dar el golpe a, a, a Madero. O sea, uh -huh. él era un ingeniero militar. Entonces, esto es, esto es muy llamativo. Y, y, y si lo, lo, nos ponemos a pensar, quizás a lo mejor en 100 años, tú tienes razón, y a lo mejor en 100 años existe un podcast en el que van a hablar de todas las maravillas que se hicieron desde 2000... Digo, por ponerme aquí abogado oh, del diablo, ¿no? Ajá. Por ponerme en modo, en, modo, en modo inmobiliario. A lo mejor hablan de que, lo que es, todo, todo lo que se construyó de 2000 a 2020... Lo van a ver con ojos... Con ojos historicistas. De, de, de... Historicistas. Historicistas y... Patrimonio y... Eh, po, po, eh, po, yo, ¿no? ¿Y? Si es que antes los ciudadanos desaparecían sí, por el agua. O sea, ¿Quién sabe? O sea, nunca puede saber. O sea, ¿quién sabe? Entonces, lo, lo que yo ahorita me, me doy en cuenta, eh, pues uno hace la investigación, recorre, pero conforme vas hablando como que va reflexionando. Sí. O sea, como que si te fijas, estamos hablando de un periodo bastante potente. O sea, a nivel de arquitectura, entendiendo todo lo que existía antes. O sea, lo poco que existía antes. ¿Sí? O sea, cómo hay un detonante, vamos a decir, de, arqu de arquitectura de calidad o de arquitectura de autor, Arquitectura de autor, no me quiero meter ahorita con los vernáculos y que me vengan a, a criticar, pero con, con arquitectura de, de, de autor. Este... No, no, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, fíjate en esta imagen que vemos aquí: precioso el hotel, pero sobre todo en la que está como tomada una vista más elevada. Este es a nivel de copas de árboles, este está un poco más arriba de las copas, y sean las palmeras, ¿no? Tuve la escala alrededor, el hotel Colón que está ahí. Afrancesado, obviamente, no es una mole. O sea, eso viene a, a ser disruptivo. Estamos de acuerdo. Ve, pero, ve la casa que está a un lado y ve el Hotel Colón. Pero estilísticamente, no, no. sácate un poquito de, de tu cabeza y velo como si lo hubiera visto por primera vez. No está enorme y gigantesco y comparado con la estética de la casa de sillar, grotesco, sí. casi, casi. va, va. va. Para nada, no. es un edificio súper elegante, o sea... Pero en comparación con esa casa de sillar, ¿no estás hiper rebuscado? No, o sea, puede ser un edificio cargado, te lo, te lo, te lo, pero grotesco jamás, es un edificio súper elegante. O sea, a nivel de altura no me parece tan, tan extraño. O sea, si me pones una cosa más de la misma época, este, ¿podrías buscar, por favor, la Lost House? los los este house, sí. Si pues, si buscamos a los house porque también es 1910. Vamos a vamos a ver los dos. No, yo lo que voy es que no nada más lo contemporáneo rompe contextos. En su momento ah, que su momento eh, lo de hace 100 años o, o, al ser nuevo también rompió un contexto. Eh, la y hubo mira. un momento que no había nada construido y la primera la casita rompió la el, el la vista el cerro. El punto es que ok, el punto es que creo que ya llegamos también a una conciencia histórica y que debemos ya de plantear la idea de un equilibrio que sí. ya de una manera un poco más consciente, sí. pero estoy totalmente de acuerdo con la idea de que y esto es una reflexión que por aquí escapaba de que la historia de Monterrey, si lo pensamos, es una historia de sustituciones y reemplazos. ¿Mm? O sea, pero los house L-O-O-S los con W los, los house, ¿sabes dónde está? Eh, está en Viena Los haus Viena en Viena. la que vimos el interior con eh, Palomar con Palomar no creo que lo creo que vimos la casa mío ¿no? leer ah cierto sí. Ok, parches reposiciones reciclajes claro ese es el proceso natural de la ciudad y hay unos que dicen no este no me lo tocas el problema digo dónde está eh, el equilibrio no uh -huh. o sea dónde está como yo creo que la idea de la coexistencia en la coexistencia de formas, ¿no? En la, en la coexistencia quizás de, de escalas. El problema es que pues esto se genera bajo un cier una cierta franquicia. Esto... O sea, este, esto sí fue eh, un desmadre. Esto sí fue un caos. Esto es, eh, históricamente... inversa, eso es históricamente... esa es la inversa, ¿no? Sí. O sea, aquí... Eh, los quiso guardar una cierta preexistencia ambiental con el centro histórico y claro el edificio tiene su complejidad y tiene su justificación no es el caso ahorita entrar en la teoría de los pero esto sí fue chocante o sea, eh, o sea yo recuerdo que chocante... hay un tema particular que le decían que si no se iba a hacer ventanas eh, el, 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 yo también que se hablaba de que esto parecía como una callejuela ¿no? o sea porque un edificio desornamentado en 1910 es un sacrilegio. Era un o sea, barrio malo. O sea, más que un. Era una atrocidad. O sea, creo que todavía el hecho de guardar ciertas formas, pues te hacía pensar, como repito, un edificio elegante que se eh, insertaba en el gusto, si no viene en el gusto popular, por lo menos en el, en el gusto culto, ¿sí? De lo que debía ser esta nueva arquitectura. Que, por cierto, no traigo el interior, eh, ni, ni yo ni lo, pero creo que el interior, ahí hay una discusión, de hecho lo, lo mencionan también en este libro, este, al parecer el interior del Alcira es de Alberto Pani, que es como primo familiar de no Mario está en, no está enterado sí, de eso que sí, es que es, esta figura creo que tuvo varia injerencia aquí, okay. pero no como dicen, no está muy documentado. Pero lo que está ahí no es lo que sobrevivió de él. O sea, habrá algunos ha, Habrá que revisarlo de una manera, manera excesiva. Algo que también es cierto, y fíjate que por eso también eh, era, es importante este podcast, es que realmente los esfuerzos historiográficos de conocer la arquitectura en Monterrey son bien escasos. O sea, por eso Casas es un hebre, ¿no? En muchos sentidos. O sea, este, esta chamba de cuando hizo concreto y efímero, de estar clasificando, este, es, es un ejercicio este muy muy valioso y que la verdad es que se conoce poco yo o sea creo que también mucho del problema con lo que sucede en la ciudad es que casi no se conocen o sea y y ejercicios como como este este guía o este catálogo pues creo que también suman a esta idea de o sea porque creo que también es muy difícil eh, patrimonializar o valorizar algo si no lo conoces claro. entonces eso, eso también es una situación que ahí está eh, que es importante también. tenemos mucha tarea como nos dijo ahí eh, sí. Palomar, bueno. para quienes estén escuchando, eh, lo pueden conseguir todavía, si sí. hey. van a venir a Monterrey vale la pena que la tengan eh, está editada por Arquine, guía el arbitro de Monterrey, entonces yo no sé que esté sido construido por victorino Huerta y eso nos trae al tema de pues, la revolución el, el tema de la sí el, el tema de la el tema de la revolución de las transformaciones este que se más más que la revolución en sí la modernización que viene consigo después de la Revolución o sea uh -huh. los años veinte no cómo sí. hay este este proceso de, eh, de renovación de, de renovación urbana este y que también trae consigo y ahí empezamos con la discusión porque a lo mejor no sé si esto hubiera sido bueno mencionar al principio. Hemos dicho como que, hemos hablado de la modernidad en Monterrey, pero alguien, digo, alguien puede decir, bueno, ¿dónde está la arquitectura moderna? O sea, no hay arquitectura moderna. Todavía vaya alguien que pudiera decir, ¿no? no hemos, ¿Dónde, cuándo llega o cómo llega la arquitectura moderna? Lo que le entenderíamos como arquitectura moderna. Correcto. A, a Nuevo León, eh, en este caso concreto a, a Monterrey. Y creo que ahí tenemos primero que hablar de una de las alternativas a la modernidad que es el ardeco, sí, o sea la importancia que tiene que tiene el ardeco. Bueno, esto es algo que yo quería decir al principio, pero nos fuimos yendo a ver. Ajá. Nada más así, vocabulario rápido. Eh, ¿Quieres hacer definiciones? De definiciones, sí. ¿sí? sí, nomás como para para dejar claro. Eh, okay. A ver, una cosa es. El movimiento moderno, uh -huh. que como sabemos, pues es esta arquitectura del concreto, el acero del vidrio, arquitectura abstracta, de fuente, eh, carácter espacial, racional. Poder, racional. Una cosa sería hablar de modernización, que más bien hablamos en un sentido social, que es la llegada de servicios, de equipamientos, uh -huh. ¿sí? O sea, la modernización, pues, tradicional la palabra tradicional no será muy buena aquí. La modernización comúnmente se le entiende también como la consolidación de una ciudad, ¿no? Cómo se va formando una ciudad. Eh, transporte. Transporte. La modernidad. Modernidad. No hay movimiento moderno no, el movimiento, en la no? arquitectura. La, la, modernidad. la modernidad. De hecho, nosotros estamos hablando de la modernidad en Monterrey y uh -huh. la arquitectura que venía consigo. Y moderno, que ya más bien es una postura, como tú dices, o sea, considerar algo moderno es hablar de ruptura. O sea, yo digo que sabemos, ¿qué es moderno? ¿Es lo actual? ¿Es el presente? Sí, sí, sí pero moderno, o sea, o asumirte como moderno, es que estás rompiendo con el pasado. Y creo que si lo pensamos en ese sentido tan laxo y tan abierto, obviamente todas estas obras de las que hemos hablado, pues son en cierto sentido... En su momento son modernas, en su momento porque, son modernas porque son vanguardistas. Porque, son, porque marcan una vanguardia, marcan un reemplazo, marcan una sustitución a las lógicas constructivas y formales que antes tenían. Sí, porque tú puedes hablar del movimiento moderno de los 20, el movimiento moderno de los sí. 50, el movimiento moderno de los 70, y ahí te vas, ¿no? Eh, que ya hablas de algo muy específico. La arquitectura moderna, dentro de la historia, de lo que ya leemos como arquitectura moderna, o que vendría a la cara principal que es el movimiento moderno. Uh -huh. Existen también eh, alternativas arquitectónicas que a veces se escapan a la historiografía, digámoslo así, del movimiento moderno. Y que llegan a recaer como una especie de estilos. Que llegan a recaer en una especie de estilos, estilos modernos y... Podemos decir que el más famoso es el Ardeco, que el Ardeco no se le da este nombre hasta la década de los 60, Me debo el nombre por ahí del, del historiador. Hay un historiador que le da este nombre de Ardeco, que el Ardeco, rápidamente, a lo mejor pensamos en el Gran Gatsby, sí, sí, pero que el, el Ardeco eh, en realidad aparece en la exposición, la gran exposición eh, francesa mitad de los 20s, uh -huh. eso, eso también es importante mencionar y que mostraba pues estas formas estos escalamientos zigzag curvilíneas, que estas formas fueron adaptadas en América eh, sobre todo dentro de la arquitectura comercial sobre todo principalmente de la arquitectura comercial ¿Puedo agregar ahí un poco porque a ver. Eh, agregando a eso estaba el tema de la ingeniería eh, los avances tecnológicos en los trenes las locomotoras empezaban a hacer estas estrías, ¿no? claro a lo mejor ahí nos puedes ayudar con, busca eh, tren 20 Art Deco. Le hacían esas estrías para que fuera más aerodinámico el tren y para que fuera más rápido. En ese entonces no había aviones, los 20. Entonces viajar en tren era lo más fregón que podías hacer para viajar lo más rápido posible, mucho más que un auto. Y las imágenes de estos trenes nuevos que son aerodinámicos y son súper veloces. Se empieza a crear una moda. Detrás de esa figura. Y entonces empiezas a ver radios, televisores que son con estrías. Y ese radio, pues no va a cortar el viento en ningún lado, ¿no? Y traspasa la arquitectura también. Entonces empiezas a ver tú eh, fachadas que tienen estas estrías como si estuvieran en movimiento. Mira, ahí están uno de los trenes del Arteco. Ahí está el streamlining, ¿no? Eh, que es como una corriente, subcorriente que está. Lo vamos a ver en los automóviles también. Eh, esta influencia después, mucho después, con el Gooby y demás, el, la, eh, Lowe, la el, guerra, el, sí, sí. La, la guerra de las, de, no de los relaxes, pero la, llega a la luna, Ajá, entonces sí. todos los autos parecen naves espaciales, ¿no? La Sí, ya, y, ya estamos llegando a los a los 60. El, el Ardeco se, se empieza a similar. Eh, mucho eh, es un tema que fíjate que sería interesante a ver si la audiencia quiere a eh, ver ¿Es este, no la audiencia quiere no. trabajar ese tema el de Lardeco el en México creo que es un tema muy 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 interesante este llega también por revistas llegan imágenes de esta exposición sí y lo empiezan a adaptar y uno de los, y en Monterrey tenemos un caso bastante, vamos a decirlo así, bastante fresco en ese momento. Uh -huh. O sea, fíjense cómo, cómo Monterrey siempre está como a la vanguardia, ¿no? Pues Juan dice que acá llega todo rezagado. O sea, realmente no podemos decir, si, si hicimos que es del 24, 25, la exposición del, de, del Art Deco sí. y que se empieza a asimilar. Y si pensamos en que a lo mejor el ejemplo de Art Deco más famoso en México o el más celebrado es el edificio... Se me está yendo el edificio, por ahí te voy el dato. Eh, que muchos le dicen como el primer rascacielos en México. En el, en la la en, torre latinoamericana, ¿no? no, no, no. El... La nacional. No la nacional. Edificio, el edificio de la nacional, que es de los treintas. El edificio nacional de los 30, Ciudad de México. Ciudad o sea, de México. No sé si por ahí yo traigo una foto en, en, mi, en mi carpeta. A lo mejor ahí en el drive. A bien. lo mejor en el drive, ahí hay algo. Este, no sé ni cómo ya la guardé porque ese ya era cuando ya venía por acá. Pero <laughs> se, me hizo, se me hizo importante mencionarlo. Pero... Pero llega a Ciudad de México, no a Monterrey. O sea, pero, pero antes, Ajá. por ahí del 27 y del 28, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, con otra figura importante dentro de la historia que es este Aaron Sainz, gobernador. Eh, Ayuda a la eh, creación de... Era necesario crear un edificio, digamos, de... Está, 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 está. ¿Sí? Tiene un recuerdo muy fuerte al Palacio de, de Correos de acá. Es que se lo acabo... El Palacio de Correos es 28, 20, es 27, 28. 29. Esto es 31, 32. Ajá, ya no lo que vas. Okay. ok. O sea... Llega antes, llega, llega en, el, en, el, en, el, en, el, en el momento, o sea, llega fresco, fresco, fresco. Bien, bien. O sea, este, y que fue eh, principalmente motivado por una constructora. No fue un arquitecto propiamente, hay un par de figuras creo que luego se pueden mencionar, pero eh, mucho de lo que se habla es justamente es esta constructora, que por aquí tengo el nombre. O sea, no Filoso. figuró un diseñador. No, figura una constructora. Eso es interesantísimo. Es fusa, sí, que es fomento a la industrialización. Ya hablamos ahorita de dos personas que construyen: Victoriano Huerta, el eh, Hotel Ancira. Ajá. y eh, en este caso el que lo construyese en, en Ciudad de México o, o es el Palacio de Correos. El Palacio. El palacio, aquí el, el palacio es el De que hace, Correos. De Correos que lo hace una constructora. Sí. Entonces son dos del primer cuadro de la ciudad a punta Ajá. a punta, en lo que llegaría después a unir la, la macroplaza, ¿no? ¿Okay? Es que, bueno, no, no sé si valga la pena ahorita ya mencionarlo, pero pues hay que entender que no hay escuelas propiamente de arquitectura. No lo hay, no, no lo hay. No hay hasta Sin, los 40, 50, 40, por ahí. La autónoma de Nuevo León es el 30 o el 40? 40. 40, entonces el, el TEC finales de los 30 y los le lo sigue los 50. Bien, entonces también lo identificaste como estos desprendimientos de mini movimientos o estilos que luego ya no tienen, eh, ya no caducan, porque tú puedes seguir diseñando un estilo art deco. Y pues a lo mejor tuvo su momento donde surgió, pero no es como ahora que si tú haces barroco y dices, pero ¿qué estás haciendo barroco ahorita? Tú puedes seguir haciendo las estéticas del art deco si quieres. Entonces pues es que. Y transciende arte, o sea, puede pasar a gráfico, puede pasar a diseño industrial. Es que el, el arteco, perdona, sería aquí algo súper fan, pues en realidad es más bien una fachada, ¿no? Es como este exterior, es muy, mucho del aspecto o de la figura del edificio. Es una estilización. Es una estilización y realmente son interiores modernos en su, en, en su mayoría, vamos a decirlo así. Mm, sí. O sea que se hacen justamente con materiales modernos porque eso también es, es importante si ahorita hablamos eh, por ejemplo no, lo, no se menciona por ejemplo con el ansira que también empieza a utilizarse este eh, la cantera el ladrillo pues ahora empezamos a utilizar el concreto armado uh -huh. ¿no? entonces también es uno de los primeros con, eh, eh, ejemplos del concreto creo que no no sé si hay por ahí una foto del, del palacio federal o correos no sé cómo lo, lo Sí, yo lo conozco con correos. Lo conozco con correos, sí. Que también es un edificio de mucha memoria. Creo que debe, en, mi, en mi drive creo que hay algo. Eh, debe haber una o dos fotos. Y de hecho, el octubre pasado ahí se celebró eh, la Bienal de Nuevo León y ha sido pues, restaurado y también intervenido por un compañero Manuel Martínez y creo que hubo más personas. No sé si estuvo restáurica también por ahí. Creo que, creo que es de taller arquitectónico, ¿no? Ese es es Manuel que, Martínez. Creo que sí. es, es, es este, él es el... En... Él hizo el interior, pero no sé si eh, Restaurica estaba involucrado con conservación de la fachada o no, ¿Sí? no, no sé sí. Yo que sepa, se mantiene, se mantiene casi casi intacto. O sea... Sí, de relieves, elementos también indigenistas, los quesadcoals que tiene de alguna manera sí, en la escalinata. Las serpientes. Sí, las Increíble, serpientes. ¿no? Y, coco es, es, la ah, serpiente y que, eh, que fueron de alguna manera, pues, estas adaptaciones mexas, vamos a decir que sí, vamos a decirle a Cool, estas adaptaciones mexas. Y que, y, y, que, y que obviamente también esto en principio, pues, es una imitación de lo que veían en Estados Unidos, ¿no? O sí. sea, que también hay que. Pero bueno, también siendo abiertos, pues a veces en la invitación hay creación. A veces somos como muy duros a esta idea. Entonces, este, me, me parece genial. Eh, Habían, eran necesarias oficinas de gobierno, de gobierno federal, uh -huh. y justamente las instalaron aquí, que para quien no se ubique, se encontraría detrás del palacio sí. de, de gobierno. Esta espalda, de esta espalda. Entonces, es, es interesante. Genera otra plaza, ¿ves? sí. Se, se genera otra plaza y que... Fíjate que a lo mejor, bueno, eso ya sería especular demasiado. Bueno. Este, de entrar así como en teoría de la conspiración. No, 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 no todavía no. Te, ¿No? Te tenemos una buena, ¿no? Venga. Este, venga. ¿por qué la macroplaza termina en el palacio? O sea, como que ahí también está interesante, ¿no? ¿Y por qué no llegó hasta este? porque no visto? llegó hasta este, ¿no? Es, es un, una pregunta que se me, me, me figura como interesante. Y que este edificio creo que ha evolucionado, bueno, más que evolucionado a. Es, es una memoria de la ciudad porque fue correos en algún momento dado fueron oficinas de conarte uh -huh. hoy en día creo que es uno de los espacios creo que más interesantes y únicos en la ciudad, o sea el laboratorio eh, pues es un espacio para creación en ¿no? la ciudad está lleno, yo digo mis estudiantes, digo la ciudad está llena de espacios de consumo y realmente son un pocos espacios de creación, contraponiendo las ideas y es y, este es, y, y lo es este el Palacio no el sí. Lab si visitan Monterrey de fuera o si son de aquí y no han ido a verlo, hay, vale la pena ir a conocerlo y hay un tour que te llevan al la, el piso observatorio. Eh, eh, en los, la evolución del concreto armado quizá nos trae a este punto de la Purísima, nos trae este, a, a la Purísima que ahí sí también hablamos de Enrique... De la Mora. De la Mora. Sí. Sí, siempre... Perdón, es que... Eh, de hecho, aquí está eh, mal. Enrique de la Mora. Tenemos esa... Yo tengo, tengo esa confusión. Esa es una de mis eh, red flags. O sea, que se me va como no, maestro. Tu, tu cabeza, sí, los me ca, me cabeza los junta. Mi cabeza los junta. Enrique de la Mora es un arquitecto de Ciudad de México, tengo entendido. A lo mejor es de otra parte, pero creo que es de, estaba basado en Ciudad de México y viene, construye y diseña varias cosas acá en Monterrey. Y luego está Enrique del Moral, que son más o menos de contemporáneos, quien participó en muchos proyectos, pero entre algunos de ellos institucionales de la UNAM en Ciudad de México, que es de los propulsores de la este de, Ciud de ciudad universitaria, exactamente, de, C de, de UNAM. Sí, es que yo lo relaciono, ¿no? Pani, vivienda colectiva, Ramírez Vázquez es este, instituciones, arquitectura del poder, arquitectura arquitectura del poder o museos también, este Enrique del Moral, hospitales. Sí, y universidades. Re, universidades, este, pero sobre todo también por sus hospitales de IMSS, que también, spoiler, vamos a hablar de hospitales. Sí. Eh, y bueno, tenemos a Enrique de la Mora, que Enrique de la Mora, para, para darle un adjetivo, es el científico loco. O sea, es, era un científico loco. ¿Así le pusiste tú? O así así se le ya... pongo yo, o sea, yo, yo le pongo que él era un científico. Es que creo que... A veces la historiografía es, es terrible porque siempre tendemos en estas omisiones. Entonces, creo que Enrique, Enrique de la Mora tiene que ser una figura que tiene que leerse a la par de otros arquitectos científicos. Uh -huh. Estos arquitectos científicos, ¿por qué digo científicos? Porque eran arquitectos que innovaron estructuralmente. Entonces, son estos este, eh, arquitectos inventores en donde no podríamos decir que hay una diferencia entre si sí, más arquitectos o más ingenieros, podría hablar de Pierre Nervi, podría hablar de Friotto, podríamos hablar de un colega de él que fue muy cercano, que es, es, es tema quizás para una conversación más profunda, como fue Félix Candela sí, entonces creo que está en ese, que debe estar en ese mismo nivel, porque eh, él también quería innovar innovar a nivel a nivel estructural, tomar los nuevos materiales y llegar a formas mucho más flexibles eh, a partir de este tema, yo creo que lo puedo explicar mejor de la arquitectura eh, paraboloide hiperbólide, que, eh, que esos ingenieros estaban trabajando en el momento. Ingenieros, eh, por ejemplo, Félix Candela, que o Pierre Nervi, que también coqueteaba con estas ideas. Uh -huh. eh, Freyot iba hacia otro lado, iba más hacia la cuestión de la utilización de materiales textiles. Y es un poco posterior, es, es un poco posterior, más o menos. Pero creo que Nerv, eh, Nervi sí es más o menos, sí. es contemporáneo, que también arquitecto muy interesante y poco valorado. Nervi. Nervi. Eh, ingeniero o, o arquitecto? Ingeniero, ¿no? Es arquitecto o e ingeniero. ingeniero, Nervi. Jay Nervi. Que creo que, no sé si platicamos en Ina Bobarde un poquito de él, creo que la conoció, o ahí algo, se conocieron. Sí. Fue un dato vale. que quizás se escapó. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos a poner una imagen, creo que tenemos ahí imágenes de la Purísima. Porque estos, eh, pues no, es, en este caso, no son hiperparaboloides, son unos cascarones, como, son como una especie de extrusión de concha es un arco catenario prácticamente extruido cómo lo ves tú? cómo lo escribirías si estuviera escribiendo ahorita la reseña este, no. como una o sea, es evolución. una bóveda es una bóveda es que en realidad es, es una evolución del arco no es un es, es una eh, para mí esto es una arcada o sea eso es una es, es son bóvedas pero que sí creo que por la forma que tienen o sea cómo cómo se cómo se pliega si se puede decir que sí hay cierto atrevimiento y cierta este innovación en ese sentido uh -huh. este, este edificio de ahí fue polémico en su momento eso, fue muy polémico en su momento fue muy 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 polémico se estaba leyendo de que hay una hay una carta de Alfonso Reyes uh -huh. defendiéndolo porque había porque suscitó uh -huh. tanto gente en contra como o sea Jesucito o sea como personas a favor como personas en contra yeah. probablemente creo que es dentro de un top este tendría que ser de los edificios más polémicos de la ciudad pausa quién paga quién quién construyó o sea de quién fondeó? Eh, si no estoy mal este también es parte hay algo de iniciativa privada ahí sí este no recuerdo exactamente la orden quién, ¿no? la ¿Sí? orden sí porque hasta cierto punto bueno obviamente en esas épocas la sociedad es diferente, hablamos con Juan el tema de por qué la catedral es tan pequeña en Monterrey, hablamos de una quizás tradición olvidada, los pues, que eran sefarditas, a lo mejor la religión no era lo más importante, sino era más importante en la industria, entonces pues uno podría entender que hay oposición a, que algo tome tanta importancia que es de culto, ¿no? Es que creo que, creo que también lo, 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 hay que interese, lo interesante es que también creo que los valores católicos no están en contra tampoco de los valores industriales. Pues esos mismos industriales mayoritariamente eran católicos entonces creo que también hay una cierta ligazón. Cierto es que también mm -hmm. la... Este, se destruyó una iglesia, o sea, la iglesia la Purísima para levantar esto yeah. y que también responde a este deseo de modernidad. O sea, creo que aquí es, es interesante porque ahora ya estamos hablando en un momento donde la voluntad de modernidad empieza como a expandirse y que empieza a leerse que los nuevos edificios tienen que hacerse con los nuevos materiales, materiales que pues, digamos se eh, era también producto de las mismas fábricas de la ciudad. Y con las nuevas tendencias, con el y, nuevo diseño. O con las nuevas tendencias. Y que curiosamente, a mí, me, a mí siempre me ha parecido bastante simpático el hecho de que, si bien su forma puede parecernos muy novedosa, ¿sí? a, a nivel de cómo este, eh, dobla, vamos a decirlo así, el, el concreto, espacialmente es muy tradicional. O sea, ah, es planta cruz latina. Es una planta de cruz latina. O sí. sea, es muy, muy. Ahí en mis fotos, debo traer una foto aérea que se ve justamente la, la, la planta. Sí. Este, el es... esquema es el mismo esquema de Basílica Romana. Sí, o sea, está, es este, este esquema, mm, eh, no... pero traducido, vamos a decirlo así, a, a los nuevos materiales. Mm -hmm. ¿no? A los nuevos materiales del concreto, un ejercicio también interesante, también, a nivel de, yo creo que, a nivel, de, a nivel de textura, a nivel de escala. Hay una complejidad tectónica, porque claro, cuando tienes este arco, vamos a llamarle que este... ah. es un arco uh -huh. similar al, caten al catenario, claramente que al extruirlo se convierte en una bóveda, ¿no? Pero tienes un cambio de radio constante, ¿no? En cambio, el, el arco de un solo punto, que es como el arco romano, pues tú calculas un radio y, y se acabó. Acá, la documentación necesaria para poder hacer la simbra, para poder hacer esta, esta forma, es bien compleja. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con las iglesias de Padilla, Pátima, San Francisco, que ya son parte, pues quizá unos 20 años después de esto, son hexagonales, ¿no? Tienes planos. Entonces tú puedes tomar vértices. Es mucho más sencillo sacar un vértice. Para un vértice necesitas dos medidas en, en, en el punto cartesiano. Para sacar esto, es complicadísimo, ¿sí? Entonces. Pues, eh, no sé cuánto ha durado la construcción, pero no fue un proyecto fácil de, de construir. Es un desafío. O sea, es sencillo. sencillo o sea, no es sencillo. no es sencillo. O sea, quizás termina resultando, como digo, muy arquetípica la, la planta. Uh -huh. este, pero creo que a nivel tectónico es, es, es un reto, es, es toda una aventura. Que por complementar, eh, es justamente el hecho de esta exploración tectónica por la que de la morada, este, contacta a Candela, contacta a Candela y le dice, ¿sabes qué? Hay alguien que está trabajando en, mm. este, con este tipo de, de estructuras y contacta a Félix Candela que historiográficamente dentro de la arquitectura mexicana es importante claro. y que aquí tenemos un edificio también clave y que es casi, casi 10 años después, como es la iglesia San José, José del Obrero, ¿sí? Justamente en la colonia Cuauhtémoc, que también pues, es producto de la industria. O claro. sea, que habría que marcar eso. ¿Quién necesitaba su iglesia? Sí. O sea, necesitaba su iglesia. Digo, o sea, los valores católicos no estaban tampoco como peleados mm. con, digo, lo, los valores industriales de progreso, grandeza, etcétera, sino también ahí está espiritualidad. ¿Quieres acabar aquí o quieres dar el, o quieres dar el último punto? Quiero, Pensando que podemos quizás hacer una segunda parte. No, 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 vamos a empezar a cerrar, pero sí quiero llegar a un par de puntos, no son muy largos. Eh, estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero quizá también uno puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no invertimos en un hospital en lugar de una iglesia? ¿no? O sea, no quiere decir que estén peleados los valores, pero no siempre están alineados. Oh, también se invirtió, o sea, es que creo que, creo que bueno, hay partes que hemos estado omitiendo. Bueno, para quien no escuchó como nuestra intro, uh -huh. la que hace un mes, sí. la idea es hacer una, una temporada en la que iremos abarcando distintos momentos de la arquitectura en Monterrey. Entonces esto más bien es como un punto de arranque. Podremos también hablar de los hospitales, que también son finales de los 30, principios de los 40, que también son grandes ejemplos, joyas, joyas de arquitectura moderna. Este, entonces, creo que todo esto viene de la mano. Quiero tocar el tema de lo que mencionó Juan eh, en el podcast pasado sobre la atribución de autoría de Mario Pani. <risa> <risa> el condominio cero. Porque se me hace muy interesante lo que tú sacaste, ¿no? Entonces... Eh, quienes no hayan escuchado ese potes, como he dicho, por regresen a escucharlo, ¿no? Pero ahí eh, el historiador Juan Manuel Casas nos dice que Mario Panin no diseñó el edificio Condominio cero Ahora, se me hace que eso es quizá una, una postura un poco fuerte. Al último, si lo resumes, dice Juan que la información que él tiene es que hubo un promotor del proyecto eh, que se apía en La Madrid, Ramón La Madrid, y gestiona el marco legal para que se pueda dar el edificio bajo el régimen de cond en condominio, que antes tú tenías que construir tu proyecto con tu dinero sin créditos bancarios, sin socios y con eso tienes que construir todo y luego nada más lo puedes rentar, no lo puedes vender. Bajo este régimen legal se da la estructura para que tú puedas conseguir financiamiento con bancos, con socios y que puedas vender partes del edificio, ¿no? Bueno, entonces dice que esta persona lo gestiona el arquitecto Ramón La Madrid y eh, se le considera que es muy joven, pero se empieza a gestionar, se hace un concurso, entra Mario Pani y el concurso, entra él, no sé si entró más personas o no, y resulta que el proyecto que hace Mario Pani es totalmente infuncional acá en el norte y era un prisma de vidrio precioso, pero pues no funcionaba o quizá no era muy rentable y a los inversionistas les gusta la idea de Ramón, entonces ese es el concepto que gana, pero Ramón está muy chavo, entonces entra a la oficina, Juan dice hacer el ejecutivo, pero de concepto ejecutivo hay desarrollo arquitectónico, es el que le llamamos el proyecto arquitectónico o el DD, Design Development, yo creo que entre desde ahí, ya aquí estoy metiendo yo mi cuchara, y entonces el proyecto pues cambia mucho, que era el concepto de Ramón, suena que probablemente sí, según la información que nos da Juan. Pero de eso hay que decir, el diseño no es de pan y es diferente. Pero lo que tú nos, me dijiste ahorita antes de empezar es muy interesante. Por favor, cuéntanos. Es que, bueno, para hacer un poco de contexto, eh, recuerdo que platicando por WhatsApp, estás como pues, impactado con esta idea y ahí estamos ahí compartiendo información. Y me acuerdo que te mandé un audio. A mí me agarró en curva, Juan. No, yo sí, no me la había sí, total, totalmente. <laughs> eh, yo te mandé un audio y te dije, mira, mira, Viviano, la neta, ni, ni en la, dentro de la historiografía de Pani se cuenta el condominio y tú dices sí seguramente pues es que eh, la historia se hace desde el centro bla 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 seguramente ni siquiera lo toman en cuenta eh, dentro de la del, dentro de la historiografía eh, digamos, de, dentro de la obra dentro de la obra construida de Pani no de, ah. de, dentro de su autoría y, y hoy este ya dando como que los toques finales de la, para el podcast me quedé con esa con esa duda entonces dije bueno deja tomo los libros que encuentre en la biblioteca porque ya por fin la biblioteca está bien ya por fin volvemos a presencial este eh, aprovecho para decir que me nombraron jefe de la biblioteca digo vamos a dar ese anuncio sí, es jefe de la, de la biblioteca de, de la, Autónoma la biblioteca de, Nuevo León. de la de la facultad de arquitectura del la la, de sí. y Dije, vamos a ver a ver si en algún libro hay un. Pues son catálogos, hay referencias de lista de obras. Ajá. Y en el último encontré, que fue este. Este. No sé si se ve. Acá. acá. acá si tú acá. ves la, la luz verde, sí. es que te está Ajá. tomando ahí esta. Ahí, ahí. Eh, mm, reconozco que no he revisado el de Arquine, que, eh, que no me acuerdo. ¿Pero el de en Arquine? este qué? Este no está. Aquí en este libro no viene. No está, o sea, okay. obras destacadas de Pani no está. Y vaya que por obras destacadas no, no vienen tres ni cuatro, de hecho vienen por año, o sea catalogadas por año. Vienen periodos, o sea donde hayan estado. Sí. De hecho podemos encontrar otras obras que están en otros lados. De hecho se mencionan hasta proyectos en Caracas que no se terminaron. Igual y de repente sería y interesante. El, el, condominio zero el condominio no viene. Zero no está. ¿Y aquí? ¿Aquí lo atribuye a Pani? Sí Ramón, ¿no? O los dos. En este, creo. A ver, a ver yo no me acuerdo. Yo que soy, <laughs> yo que estoy, yo que estoy es Ramón. Si Vamos a ver, a ver porque ciudadanos. será el 416, por ahí. Estamos acá en. Son los amarillos. Sí. Se agarras, sí. Se... Condominio Monterrey, no es, no es. Barrio antiguo, poder judicial, no, firme Condominio Monterrey, no. Edificio Urbana, Edificio Aquí está condominio cero. Mario Pani. Salvador Ortega y Ramón de Madrid pues quedan vivo, quedan vivo. Pero Juan habló de esa placa que, que Ramón se encargó de esa placa y puso a Mario Pané en primer lugar, alguien más y era en tercer lugar. A lo mejor por eso está también acreditado, así. Hay una cuestión también de, yo creo que de jerarquías, ¿no? O sea, de, de, de jerarquías, ¿no? Si es, o sea, si tú eres recién si a su lugar y y creo, eh, o sea, no te puedes poner ante pero ver, le mandé ese clip del podcast a Agustín Landa y me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? Este, claro que es el B lobby. Y sí, si te vas a ir para el lobby, ves la mano de Pani. Pero lo que pasa es que de concepto a ejecutivo, olvídate, el ejecutivo en sí mismo. Hay, hay, proyecto, ¿no? hay tres meses donde el proyecto se transforma. Es ¿no? que vamos a ver, si estamos hablando de concepto, entonces estamos hablando de un boceto, estamos hablando de un dibujo. No, es que el concepto es lo que tú entregas en un concurso, o sea, que entregas tres a seis planos. Una maqueta y algunas perspectivas. O sea, ya estás, pero eso ya es hablar de proyecto. Eso ya no es hablar de. Proyecto conceptual. Bueno, ya si le quieres poner especificaciones, proyecto conceptual. Sí. El concepto sería el boceto. Ya un pro, o sea, ahí es un proyecto. Okay. Yo te estoy hablando de entregables de proyectos. La etapa en la cual se participa en un concurso se llama etapa conceptual. Concepto es la idea y puedes un sketch, estoy de acuerdo. Pero ya como entregable arquitectónico. Bueno, es que si hay ese proyecto, pues entonces para mí vino a ser ya la. El desarrollo del arquitectónico. Tienes proyecto conceptual, proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo. En estándares internacionales es concept design, hay después es schematic design, design development y luego construction documents. Entonces, esas dos fases en México le llamamos arquitectónico, donde se integran las ingenierías y te quiten el presupuesto de la fachada. Entonces, vamos a decir que PANI corrigió el proyecto. Pues yo quiero suponer que hubo una colaboración, pero es que es muy fuerte decir que no bien, es de. Él. Es que es bien diferente. Es que ese, ese tema de la autoría está bien interesante. O sea, porque una cosa es lo que dices, colaborar a corregir. Aquí te va la bala plateada. Yo quiero ver dos cosas, hay que ponernos a investigar. Quiero ver dos cosas. Uno, quiero ver ese concurso que se hizo, tanto la propuesta de Ramón como la propuesta de PANI. Juan dice que la propuesta de PANI era un prisma que no servía para nada de acá por el calor y que era inconstruible y no rentable. Quiero ver la de Ramón, porque si tú ves el concepto del concurso de Ramón y lo comparas con lo construido, ahí vas a ver la evolución del esquema. Muy probablemente ni siquiera había una perspectiva de lobby, entonces no había lobby, pues había un cuadro, un rectángulo con unos elevadores, ¿sabes? Y la fachada cómo estaba en la de Ramón y cómo quedó construida. Ahí puedes ver la evolución y la mano de quizás de un autor. Empieza a ser como esas eh, series de Netflix donde tienen la pintura y dicen: No, pues la cara sí le hizo Rembrandt, pero las manos las hizo el la ayudante uno. Y la, y no, es que, ya entras, como, ya, que no ya entras como una discusión bien complicada, que es el tema de la autoría. De hecho, a mí, a mí me pasa con algo similar: con eh, ¿qué va a pasar a la larga con la? casa, la última casa del TEC, que también tiene que ver con un esquema, que pues la casa sí, la casa la de Aravena, de, la de Aravena okay. que, bueno, ¿qué tanto de Aravena es? ¿La forma? Porque digo, el, el interior, eh, el, el, el interior tiene de alguna manera su oficina, el paisajismo tiene otra, entonces, digo, porque por dentro no se ve nada elemental, yo... Mañana si la lluvia a, ayuda. No, se ve. a mí me gusta detrás ese este jacobo acá, oh, acá eh, entrando diabólico, me gusta el interior, desértico así. Yo Estoy de acuerdo. Aquí, pero bueno, no estamos yendo. No, 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 pero el contexto, contexto de eso. Nada que eh, es importante lo que dices tú. Claro, hay que discernir qué sí es él, qué no es él, porque el, el ecosistema en la casa del tech te forza a trabajar con un montón de proveedores, aunque tú no quieras. De hecho, tienes que aceptar. ¿Qué dicen la casa del tech, te invitamos, sí, pero mira, aquí están, tienes que usar estos abanicos y tienes que usar estos, y tienes que usar este concreto. Entonces te amarran con muchas cosas, por lo cual tu comentario sigue siendo igual de importante y válido. Hay que ver que sí es de él, que los tapetes no creo que sean de la propuesta Aravena, ¿verdad? <laughs> no, es. Eh, este, Paco me comentaba varias cosas, pero bueno, supongo que. A lo mejor eso es más confidencial. A lo mejor es más confidencial. No, se en no, no, se meterá en bronca <laughs> con lo que me platicó. Este, bueno, el punto es que es, habría que meternos en el archivo de Pani. Igual, sería interesante hacer ¿Sí? un capítulo también de Pani ¿Sí? e, y, la, y ver hasta dónde, ¿no? Porque pues, estamos con esta discusión. Es como los últimos proyectos de de Oma. ¿Qué tanto es ya ya? ¿Qué tanto es Rem? ¿Qué tanto es Rem? Que ya esta figura hasta como asesor, ¿no? O sea, a lo mejor ya queda en una figura, o a lo mejor todo es de Rem. Por ahí hay una foto del del no tenemos ningún condominio de tener ahí en el drive hay proyectos con rem hay proyectos sin rem en realidad mm -hmm. todos salen con la firma de rem también ah, pero hay, hay proyectos con de... foster y hay proyectos sin foster ver, y tú cuando contratas son... tú dices oye yo quiero que esté en las juntas en cuántas juntas quieres que esté es que fíjate que creo que también ya tratando de generar también una conclusión que es, creo que es interesante es que habría que ver cómo, en, al menos en la arquitectura en Monterrey, siempre como confluyen distintas fuerzas o distintos actores, y no es tan fácil establecer un autor clave, ¿no? Es como otra vez vemos a la Ancira, hablamos de la fachada de uno, pero alguien se lo dará a Victoriano Huerta, entonces es un punto complicado. Sí. Entonces, eh, y aquí a mí me parece un caso muy interesante lo que dice Juan, porque pues muchas veces el que construye es el que se lleva la menor parte, vamos a decirlo así, los menores aplausos, eh, o, y en este caso, el que genera el ejecutivo, si es que es tal como lo dice, o como dices tú, que genera el desarrollo, pues quedaría subsumido en el que generó la idea, la idea original. Punto, sí. Entonces, si, si esto, quiero pensarlo así, uh -huh. quiero pensar, eso es un suponer, que si se le da una cierta autoridad a Pani, es porque muy seguramente Pani corrigió el proyecto. Yo creo que, o sea, si estamos hablando de un arquitecto joven, pues, entonces, puedes tener una idea. Imagínate, vamos a ponernos así. Sí, pero tendría que imaginar, estar acá. Vamos a imaginar una situación, ¿no? Poniéndote a ti. Ajá. Eh, vamos a decirlo así: que tiene la oportunidad de hacer un edificio. Uh -huh. Este, que tu concepto gana, pero acabas de graduarte del TEC. Uh -huh. Entonces le hablan a Landa la, padre y le dicen: uh -huh. ¿Sabes qué? Este, el proyecto de la mejor de Landa no le gustó, X, Y, Z. Podemos pensar. La, la razón que tú quieras uh -huh. pero tú haces el digamos por el proyecto conceptual cómo le llamas no pero luego está la figura de que todos los arquitectos todos los arquitectos todos los arquitectos como, oh, sí, <laughs> eh, como viviano entonces llega Landa y te Ajá. dice bueno es que esto Voy a habría, a los climas a, a, ¿a dónde y cómo, van esto es habría sí. que adaptarlo etcétera sí. entonces la hora ya de los de la autoría muy seguramente el nombre de Landa estaría Adelante del tuyo. ¿Quizá? O, quizá. Quizá, seguramente. O a lo mejor, si esto pasa, pues tú no harías. Tú no te pondrías este. Entonces, puede existir, hablando de estos historiadores de 100 años, Ajá. en este caso Guadif, a lo mejor habrá algún historiador que, en este caso, entiendo la, la postura de Casas, porque lo que Casas yo creo que está defendiendo Es esta idea de lo nuestro, ¿no? Esta idea de una, de una autoría sí. regional sí. y que es importante remarcar. Pero luego también. Cuando ya revisas este tipo de, de historias o de sí. catálogos de PANI, pues en realidad te das cuenta que no está. Entonces, también creo, y ahí vienen las ideas, que también esta idea de adjudicarle el condominio cero a PANI, pues también es parte de esta vanagloria argimontana del arquitecto, de darle de alguna manera creces a una figura que no está solamente por presumir que tuvimos un edificio de él. Ajá. O sea, que, que a la larga se puede transformar en eso. O sea, es como decir, es de PANI porque queremos que sea de Pani, ¿no? Porque queremos que la figura de Pani esté aquí. Porque es, queremos es... que el faro sea de Luis Barragán. Ajá. O, o, o eso que cuestionaba Palomar, decía, es que es la Casa Amarilla, ¿No? ¿Sí ¿te acuerdas? Que, sí, que, fue tajante, que fue tajante. Y dijo, no es de sí, Barragán. Barragán. Digo, habrá que ver el archivo, habrá que hacer una investigación más profunda y ver qué hay por ahí. Y cada quien tiene su propia postura, que elabora su propia postura en base a su investigación. Como dicen los gringos, do your own research. Yo me quedo con que aquí está atribuida una colaboración no especifica de quién, pone tres nombres, no dice quién es el principal, pone un orden, claramente no es eh, por abecedario, digamos, ¿sí? Entonces yo me quedo, aquí está adjudicado como una colaboración, me quedo con que acá no está mencionado, ¿sí? Yo quiero ver el, las entregas del concurso, a ver si las podemos encontrar. Si tú ves esas entregas del concurso, vas a ver la mano de quién acabó con eso. Ahí entramos en una cuestión mucho más profunda. Eh, creo que es muy difícil. Cerramos, más o menos, antes de entrar en, en anuncios y demás. Uh -huh. eh, obviamente la, la arquitectura de Monterrey es más vasta. Eh, obviamente estamos seleccionando algún par de edificios porque si no... Seríamos, vamos a... perdí, vamos a hablar por temas. Seríamos muy dispersos. La idea sería seguir hablando por temas. Este, y que al igual ahí podremos abarcar lo que no hemos abarcado porque nos hemos quedado en de los 50 uh -huh. igual hay omisiones y por ahí en los comentarios hay un edificio de los que después le gustaría que habláramos investigamos puede darse también eh, tema que sigue es el espacio público sí es el espacio público en Monterrey, yo había dicho que no existe, no existe, que alguien me diga dónde está, este... ¿Arquitectura institucional? luego vamos a hablar de arquitectura institucional, donde vamos a hablar de la historia de las escuelas, ¿sí? de, la de las Mora. universidades, donde vamos a hablar con la de La Mora, eh, luego también vamos a topar el tema de hospitales, sí, creo que principalmente, y la verdad es que se me escapan si hay algún tema ahí en medio, pero la idea sería llegar a hacer una especie de reflexión sobre el patrimonio, no sobre, sobre el, el tema sí. de del patrimonio y las posibilidades del patrimonio construido. Nos quedan nueve episodios más para esta temporada y vamos a estar terminando alrededor de diciembre, si todo sale de acuerdo al calendario. Sí. Eh, un par de anuncios para concluir. Claro, ya podemos poner el logotipo, yo creo. Eh, este pequeño podcast va a estar en, otra, en otro festival de diseño, digamos, después de haber estado en la Bienal eh, de Bolivia. Ahora vamos a estar en Cuadrante Cuadrante Monterrey, que es parte del Festival Santa Lucía. Vamos a estar ahí entre el 13 y el 23. ¿Te acuerdas tú qué fecha es exactamente? Pues el 18 de octubre, ¿no? 18 de octubre, octubre. 18 de octubre. La sede, sí la conozco, la sede es en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. El Polivalente. En el Polivalente. En la Facultad de Arquitectura. Ajá. De la Autónoma de Nuevo León. El 18 de octubre, para que nos vayan a ver. Nos encantaría ahí saludarlos. Eh, y métense a ver la página de Cuadrante Monterrey. Está un calendario gigantesco de todas las actividades que hay para el Santa Lucía. Y bueno, yo en particular doy conferencia el 21 de septiembre en la NAWAC de Ciudad de México, el 27 de septiembre en la Autónoma de Covila, en su campus nuevo, el campus de Artea, que está muy bonito, y en la Benemérita de Puebla, en la UAP el 3 de noviembre. ¿Anuncios? ¿No? Por ahí vemos las estadísticas que 40% de la gente que nos escucha no nos ha dado follow todavía. Así que queremos esa otra mitad del pastel, jóvenes. Ahí por favor, para que crezca más el podcast. Si les gustó, les sirvió, compártenlo con alguien, mándenlo a alguien por WhatsApp, súbanlo a Instagram, súbanos un story. Vamos a tener actividades pronto también de la mesa redonda con ustedes. Queremos hablar con ustedes. Y pues con eso me quedo. Eh, la idea también es en determinado momento, quizás retomar comentarios, hacerles una sección. Así que es importante que, que participen. Que Queremos comenten. tener la pantalla en grande para poder sí, leerlos. Ahorita eh, todavía estamos adecuando aquí, falta el clima, eh, eh, cosas. Estamos aquí todavía adecuándonos, pero bueno, se dio por fin, ya que me estaban reclamando y, <laughs> eh, y demás. Entonces, pues bueno, se logró. Estamos de vuelta. Bien, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Thank